Después de realizar el video de actores de Kamen Rider en Super Sentai y estrenar la serie de curiosidades de referencias en Super Sentai, decidí traerles un nuevo video sobre los actores de la franquicia de Ultraman. ¡Bienvenidos, héroes de paz! Hoy hablaremos de actores que han trabajado en la franquicia de Kamen Rider y Ultraman. Yo soy Masked Hero Matt. ¡Bienvenidos a Masked Hero! Iniciamos este video con Nao Oikawa, una actriz japonesa, personalidad de la televisión y también fue una antigua idol que fue muy popular a los principios del año 2000. Interpretó al ministro de contaminación del agua que Galesia en el incidente Go Onger y a Big Woman en la película de Kamen Rider Double and Decade Movie War de 2010. Nao también apareció en Ultra 7X como Alisa en el episodio 6. Yu Suzuki, conocido como Yu Kamio, es un actor japonés que trabajó en la serie de Kamen Rider Oz, interpretando al Dr. Maki, el villano final de la serie que siempre cargaba una perturbadora muñeca y un pasado aún más turbio. En el universo de Ultraman, interpretó a Shotaro Kamiki, el capitán de Chiyo en Ultraman X. Masato Uchiyama es un actor japonés conocido por interpretar a Shun Kageyama, el segundo portador del manto de Kamen Rider de B, y luego pasaría a ser Kamen Rider Punch Hopper en Kamen Rider Kabuto. Más tarde, repitió este papel en la serie de Kamen Rider Decade. Originalmente, interpretó a Yoshio Kobayashi, el Rabbit Orphanok en los episodios 24 y 25 de Kamen Rider Vice, y en el universo de Ultraman, interpretó a Ren Senju en Ultraman Nexus. Hasei Takano en Kamen Rider interpretó a Miyuki Tezuka en Kamen Rider Ryuki. Más tarde interpretó a Hayato Shimonji en las películas de Kamen Rider The First y Kamen Rider The Next. También es conocido por su papel como Hiroya Fuyama, alias Ultraman Agul, en Ultraman Gaia de 1998, un papel que repitió más tarde en la película de 2008 Superior Ultraman Egg Brothers. Si quieres que haga una reseña sobre las películas de Kamen Rider The First y Kamen Rider The Next, déjamelo saber en los comentarios. Podría tomarlo en cuenta para próximos videos. Sage Kagami es una actriz japonesa que interpretó a Maya, la Approacher Fangire en Kamen Rider Kiba, y también fue Saeki Lea en Ultra 7X. Como dato curioso, ella y Joe Odagiri, actor que interpretó a Yusuke Godai en Kamen Rider Kuga, son los actores principales de la película Sexo Platónico, la película biográfica del idol Ae Ijima. Akiji Kobayashi, a veces acreditado como Choji Kobayashi o Issei Mori, fue un actor japonés que interpretó a Tobei Tachibana en los primeros años de la serie de Kamen Rider, desde el original Kamen Rider en 1971 hasta Kamen Rider Stronger en 1975. Es más conocido en Occidente por haber interpretado el papel del Capitán Mura en la serie de televisión de Ultraman de 1966. Mitsutoshi Chundo, quien interpretó a Yukihiro Ono en la película de Kamen Rider Double Returns, Kamen Rider Axel, y Makoto Chido en Kamen Rider Amazon, anteriormente interpretó a Shinya Misorogi, alias Dark Mephisto en Ultraman Nexus. Chihiro Yamamoto es una actriz y artista marcial japonesa que interpretó a Gedda Takeda en Kamen Rider Z Generation, Dr. Pac-Man vs. X-Aid. Es más conocida por su papel de la hija Toba en Ultraman Geed. Hideo Ichiguro interpretó al villano Kai en Kamen Rider Ren-O en 2007. Más tarde, en el Ultraverso, interpretó a Gai Kurenai, el principal protagonista de Ultraman Orb. ¿Se imaginaban que algún villano de Kamen Rider tendría siendo algún héroe de alguna serie de Ultraman? Déjamelo saber en los comentarios. Shin Ishikawa es el que interpretó a Shin Kazamatsuri, alias Kamen Rider Shin, en la película homónima de la trilogía Shin So Jay, en la cual fue acreditado como Katsuhisa Ishikawa. También interpretó a Katsuya Serizawa, el arquitecto humano de Ultraman Hikari en Ultraman Medios. Y en este puesto pasaremos a un actor de doblaje, Bin Shimada. Es un actor de voz japonés conocido por sus notables papeles en el Tekusatsu y el anime. Fue la voz de Paptimus Sirocco en Mobile Suit Zeta Gundam, Yuda del original Fist of the North, Broly en las películas de Dragon Ball Z, y también dio voz a varios personajes de la franquicia de Kamen Rider, entre ellos Kamen Rider Hay Rider, Kamen Rider Nigo, Kamen Rider V3, Kamen Rider Stronger y Kamen Rider Super One.
Recordemos que algunos actores han fallecido y sus roles han sido interpretados por actores de doblaje. Y en las ultraseries dio voces a Ultraman Ace, Astromons, Elekin, Bemstar, Alien Godola, Kemurman, Desillusion Ultra 7, Astra, Ultraman Leo, Alien Pegasus, Alien Metron, Ultraman Taro, Ultra 7, Senton y Pandon. Y si hablamos del anime, le podría hacer toda una serie de videos. ¿Qué actor te hubiera gustado ver en este video? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de irme, les mando un fuerte abrazo a los nuevos suscriptores. Bienvenidos al canal y gracias por formar parte de esta comunidad. Y te recuerdo que, si este video te gustó, apóyame con un like, suscríbete para más videos sobre Tokusatsu. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Comparte este video con un amigo para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto. Se despide más que Hiromad. Nos vemos en el Multiverso.